¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Desde la sede de Natal, donde México va a debutar en muy, pero muy poco tiempo contra la selección de Camerún. Y les queremos enseñar la fotografía, por lo menos, de esta arena. Algo que ya sabíamos que iba a suceder en Brasil. Miren nada más. La avenida principal al lado de la arena Das Dunas está no terminada. ¿Y qué creen que van a hacer? Van a acomodar esta lámina para poder ilustrar, tapizar y por lo menos maquillar un poco la periferia del estadio. Es una cara típica de Brasil en los estadios. Vamos a conocer esto. La fecha final para la entrega de los estadios brasileños era diciembre de 2013, pero las obras continúan en 5 de las arenas. Hoy vimos que aún le falta mucho al estadio en Natal, Arena Das Dunas. Algunos de los proyectos de infraestructura que Brasil planeaba para el Mundial, como el tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo, se han ido quedando por el camino. Además, el valor de las obras de construcción o reforma de los dos estadios ha aumentado en un 45% respecto a lo previsto y ha pasado de los 5.500 millones de reales a los 8.000 millones de reales, es decir, 3.350 millones de dólares gastados hasta ahora de más. Lo que es un hecho es que el ambiente se calienta poco a poco y seguro cuando ruede el balón, todo esto será una anécdota más y de nuevo una lección para entender que este tipo de eventos se deben de jugar en países con mejor estado político y social para no generar tantos atrasos. Esto es lo que sucede previo a que arranque la fiesta, que ruede la pelota, a que inicie el Mundial. Desde el estadio Arena Das Dunas en Natal, Enrique Beas.